empresas concentraban toda la venta de medicamentos. Y esa empresa en particular, PISA, pues tenía un monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil. ¿Cuántos millones ganaba la empresa monopólica? No, pues estamos hablando de que se ejercieron en compra en el 18 de salud, el ISSSTE y el seguro, alrededor de 90,000 millones de pesos. Y tres, cuatro empresas, vendían 65,000 millones de pesos al gobierno.